Desde el Departamento de Educación del Valencia queremos daros opciones ahora que estamos en casa y sobre todo tenemos más tiempo para cocinar. Y que además de cocinar sea alguna receta que nos aporte un extra de nutrientes, que nos dé mucha más variedad y nos ayude a tener mucho más dinamismo en la cocina. Hoy, ni más ni menos, vamos a hacer unas tortitas de avena, que seguro que muchos de vosotros ya habéis hecho, pero vamos a darle un perfil diferente y más que tortita vamos a hacer un pancake, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver que la base sería muy sencilla. Básicamente, por raciones tenemos hablando de aportar un par de huevos enteros, alrededor de, por cada dos huevos, 3-4 cucharadas colmadas de harina de avena, que si no tenéis harina de avena no pasa nada, la podéis encontrar en cualquier supermercado. Si tenéis copos de avena, lo que tenéis que hacer es directamente la mezcla, ponerla en la trituradora y así obtendréis la harina de avena. Alrededor de 100-150 mililitros de leche o la bebida vegetal que utilicéis. Y para darle dulzor a esta receta, porque aquí ya tendríamos la base para hacer tortitas neutras, pero a mí me gusta con un extra de dulzor. Y para eso vamos a añadirle un plátano bien maduro, de estos que ya no queremos, que lo podemos guardar perfectamente en la nevera, ya machacado. Entonces, lo que vamos a coger es un bol grande, vamos a poner y pasar todos los ingredientes al bol, el plátano, los dos huevos, leche. Vamos a integrar bien estos productos o estos ingredientes con un tenedor, que lo podemos hacer también con una varilla, ya en función de lo que queráis hacer vosotros en casa. Y aquí vamos, estamos haciendo una receta que es muy nutritiva, que sobre todo para la opción de desayuno, también para los que tengáis niños en casa, dejar que se metan en la cocina y que os ayuden con estas recetas, porque también así ellos se motivarán en probar cosas nuevas. Es un desayuno también para reemplazar a las típicas tostadas que nos podemos hacer por la mañana, sobre todo ahora que tenemos más tiempo, o para los fines de semana. ¿Qué nos va a aportar? Nos va a aportar el huevo, proteína de máxima calidad. No, yo siempre digo que no quitéis la yema porque, pese al mito del colesterol, es algo que una vez tomemos el huevo, la yema va a hacer que la proteína se absorba mejor de la clara, nos va a aportar muchas vitaminas liposolubles, nos va a aportar también bastantes minerales. Ahora agregamos la avena o la harina de avena completamente, ¿vale? La avena, un cereal también con unas características muy nutritivas. Nos va a aportar algo de proteína de buena calidad, nos va a aportar carbohidrato de muy buena calidad, nos va a aportar bastante fibra y sobre todo un dato interesante, y es que va a aportar bastante fibra soluble. Y la fibra soluble lo que nos va a ayudar también es en aquellas personas que tiene algún índice o algún inicio de enfermedad cardiovascular, pues nos va a ayudar a controlar también bastante los niveles de colesterol en sangre. Pero aquí cuidado, no hagamos reduccionismo, es decir, no nos vale hacer este desayuno y luego el resto del día que sea un desastre a nivel nutricional, porque entonces no va a valer el hecho solo de amalgamar cosas sanas, sino que va a contar el cómputo global del día. Bueno, básicamente para que veáis cómo quedaría la mezcla, ¿vale? Sería un poco espesa. Para que suba, podemos añadirle un poquito de bicarbonato, nada, alrededor de una cucharadita sopera. ¿Vale? Mezclamos todo, unificamos bien, insisto, pero habéis visto que con un tenedor se hace perfecto. Y es un desayuno que, si vais a entrenar en casa o si vais a entrenar fuera, nos va a aportar mucha energía. Y nos va a aportar también eso, carbohidrato de buena calidad, porque estamos utilizando mezcla de carbohidratos, la de la fruta, la de la avena. Nos va a aportar también muy buena cantidad de proteína y por lo tanto es un desayuno muy enérgico para empezar el día. Ahora encenderíamos la sartén, fuego medio alto, yo la vitro la tengo hasta el 9, pues la voy a poner al 7. Untaremos con un poquito de aceite de oliva. Con respecto a aceite de oliva, aceite de oliva yo siempre digo que tanto para aliñar como para cocinar, si puede ser de máxima calidad, es decir, oliva virgen extra, mejor, porque tener en cuenta que cuanto más puro sea el aceite, menos se va a estropear, va a ser más estable a altas temperaturas y por lo tanto no se oxidará. Con la ayuda de una servilleta empapamos bien toda la sartén y ahora la idea es ir haciendo, pues, en función del tamaño que os guste, ¿no? Más grandes, más pequeñas, y ya en función también de vuestras necesidades nutricionales ya podemos ver, pues, por ejemplo, si vas a hacer una sesión muy intensa de deporte, si utilizaríamos toda la mezcla para el desayuno o la podemos partir para dos o para tres personas. Aquí las cantidades siempre va a ser un poco la incógnita porque no sabemos
realmente yo no puedo deciros cuánto debéis comer, porque es algo que debe personalizarse al máximo. Ahora, vamos a ir haciendo poco a poco las tortitas y os voy a dar algún truquito de cómo poder hacerlas sin que se os pase. Vale, la sartén ya la tenemos bastante caliente y con la ayuda de una cuchara la iréis ir añadiendo, insisto, en función de cómo os gusten a vosotros. Al ser una masa bastante espesa, ¿vale?, tampoco hará falta que la esparzáis alrededor de la sartén. Y bueno, uno de los trucos es tapar la sartén con una tapadera, porque el vapor os va a ayudar a cocinar. Empiezan a salir burbujitas por arriba. Pues cuando empiezan a salir burbujitas, ya podemos coger una espátula para ver si se despega de la sartén. ¿Vale? Se despega perfecto y simplemente le damos la vuelta. Ya tendríamos este colorcito tostadito, ¿vale? Y claro, ya el olor es lo que os digo, el hecho de introducir plátano a la masa nos va a ayudar a darle más dulzor. ¿Por qué cuanto más maduro? Cuanto más maduro esté el plátano, menos os va a dar sabor a plátano y simplemente os va a aportar un sabor dulce, muy natural. A quien no le guste el plátano, no pasa absolutamente nada. Podemos utilizar cualquier tipo de edulcorante, podéis utilizar también calabaza asada, que todavía estamos en temporada y la encontramos en los mercados. Yo las hago muchas veces con zanahoria rallada, que también aporta bastante dulzor, con un poco de manzana asada, incluso con trozos de pera. Y si no, insisto, también podemos utilizar la versión neutra, la versión salada, solo añadiendo los huevos, la leche y la harina. Vale, primera tortita hecha. Y ahora, poco a poco, vamos a ir repitiendo la operación hasta acabar con la masa. Para acabar y decorar un poco, bueno, pues yo he elegido un cuadradito de chocolate puro y unas bayas, ¿vale? Que al final, bueno, pues esto ya, opciones de fruta laminada, si las hacéis sin nada de plátano dentro y sin nada de dulzor, también lo podéis acompañar con algo salado. Pero aquí tendríais vuestro desayuno de pancakes o tortitas de avena y plátano para empezar vuestro día con mucha energía. Así que nada, desde el Departamento de Salud de Valencia, os deseamos que os metáis en la cocina y que planifiquéis muy bien lo que vais a comer estos días.